喂，你好，我姓张，张福顺，Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Hi, to all. My name is Danielle and I'm from the United States. Mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores. Soy de la, del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es Una Visitación con el pastor Huber Lozano. En los procesos que está viviendo la iglesia cristiana en Colombia, llegamos al municipio de Oiva, en donde un grupo de pastores, rompiendo esas barreras que a veces nos dividen por causa de las misiones en las cuales laboramos, se ha unido con el propósito especial de hacer un trabajo honrando el nombre del Señor Jesucristo. Podemos aprender que somos más bendecidos en la unidad que separados del cuerpo. Este es Visitación, contando la historia del cristianismo en Colombia. Estamos desde el municipio de Oiva y hoy este grupo de pastores, como les decía, nos van a decir cómo fue para lograr alcanzar ese trabajo tan importante que están haciendo en esta localidad. No cambie de canal, recuerde que nosotros somos Visitación. Hoy presentamos una sola iglesia y un solo Dios. Sostener un grupo o comunidad unidos es bastante difícil, especialmente porque cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Esas razones personales tienen su nacer en filosofías, cultura, religión, política o intereses personales. Viendo el contexto de lo que lleva a la sociedad a encontrar cercados rotos por causa de la división, el Señor Jesucristo oró al Padre diciendo: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 22 y 23. Jesús desea que su iglesia viva unida. Ese es su proyecto de armonía y la razón por la cual todo pueblo que pretenda amar a Dios debe confirmar su aprecio al soberano, alcanzando la unidad. Específicamente la iglesia del Señor, a quienes las escrituras señalan como el cuerpo de Cristo, que por palabra ya aquí citada, es la evidencia de dar buen testimonio frente a una humanidad que desea encontrar no tanta división, sino en lugar de ello, bases sólidas de unidad. Y en ese proyecto, alcanzar con ello la paz, una verdadera, no la del hombre, sino profundamente la que nace del conocimiento de Dios. Tres pastores nos hemos unido, tres denominaciones: Asambleas de Dios, Movimiento Misionero Mundial y Embajada Cristiana. Hemos logrado una compenetración fraternal, de amistad, de respeto mutuo y sobre todo de trabajo por el Señor Jesucristo. Al parecer es, por la experiencia de otros lugares, es difícil, ha sido difícil este tipo de cosas, pero para nosotros no, para nosotros fue un punto
de encuentro, un punto de pensar en no tanto en el celo de quién tiene más, qué misión es mejor, sino la conveniencia de alcanzar las almas para el Señor Jesucristo. Así fue como los tres pastores y un pastor que en este momento ya no nos acompaña aquí en el municipio, que viajó a la ciudad de Bucaramanga y reside allá ahora, empezamos con reuniones que el mismo municipio y las entidades educativas nos convocaron. A partir de allí vimos la necesidad de presentarnos como un ente unido, empezamos a hacer algunas actividades. Al principio hubo problemas, resistencia en algunas ovejas de las congregaciones, pero finalmente entendieron que el propósito es alcanzar al perdido. El propósito no era trasladar ovejas de una congregación a otra, y en eso nos desarmamos, en eso incluso ha sido hasta conveniente, porque cuando una oveja se retira, nos comunicamos permanentemente los pastores el por qué, en qué se puede apoyar a la persona, en fin. A raíz de esto, iniciamos actividades como campañas conjuntas, campañas organizadas por una congregación y los demás las respaldábamos, y no nos peleamos nunca porque cuántos se habían entregado en tal campaña y cuántos nos pertenecían a nosotros. No nos interesó eso, sino nos interesó, como les digo desde un principio, alcanzar las ovejas para el Señor. Estamos en visitación. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría. Hace 14 años Dios nos puso a pastorear la iglesia del Concilio de Asamblea de Dios acá en Oiva, y nos sentimos muy satisfechos con la obra que el Señor ha estado haciendo, y mayormente por la obra del soberano Espíritu Santo de unirnos a las iglesias y a los pastores. Hace aproximadamente 4 años el personero y los entes educativos tuvieron a bien invitarnos a una reunión por la cuestión de la red del buen trato, y después hicimos una marcha para Jesús, unidos las tres iglesias, 4 iglesias, perdón. Antes éramos unidos con la iglesia cruzada cristiana, pues ahora no hay pastor y estamos un poco distantes con ellos, pero seguimos unidos los tres pastores, y después hicimos las campañas unidas, y ahora pues nos ha unido más el canal comunitario en el cual tenemos un programa Encuentro con la Verdad. Nosotros no hemos tenido inconveniente con eso, porque cada quien pues sabemos a quién nosotros invitamos y a quién debemos consolidar. En el concilio, en la iglesia, asambleas, hicimos un evangelismo casa a casa por las 23 veredas del municipio, y nosotros le decíamos a las personas: congréguese donde mejor se sienta. Les anunciábamos las iglesias existentes de sana doctrina, que era la cruzada cristiana, el movimiento misionero, en embajada cristiana y asambleas, porque honestamente tenemos claro nosotros que las almas no son nuestras, las almas son del Señor, y las personas llegan a donde mejor se sientan, y honestamente eso ha sido claro para nosotros, y no ha habido ningún problema con la cuestión de... Y lo que también hemos visto es que no solamente en Oiva, sino en muchos lugares de Colombia y del mundo, la iglesia se está uniendo, los pastores, el cuerpo ministerial de Cristo se está uniendo. Porque como dice allá en Lucas capítulo 1 versículo 17, la última parte del versículo dice: para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor quiere un cuerpo, una iglesia única, sólida, unida,
Y eso es lo que está haciendo. De verdad, esto no ha sido cuestión humana, sino sobrenatural. Es obra del Espíritu Santo que nos ha unido y sentimos que hay una mayor bendición, hay un mayor respaldo de Dios y además tenemos más credibilidad del pueblo, porque la gente se da cuenta que no es que haya diferentes creencias, diferentes credos, no, sino uno solo, o el Salvador es uno, la palabra de Dios es una, el Espíritu de Dios es uno y a nosotros todos nos une eso. El Señor Jesucristo, la palabra, el Espíritu Santo, porque es el mismo para todos. Cuando la iglesia predica el mensaje de salvación, va en una sola voz, la del Señor Jesucristo. No es solo el mensaje del hombre, puesto que nosotros nos convertimos en el elemento por el cual Cristo Jesús envía su plan de salvación. Esta es una filosofía clara de trascendencia que convierte el ser humano en alguien representativo de valores y con una gran moral en medio de una sociedad que necesita con desesperación la libertad de vicios y otras cosas más que atan a la humanidad. Bueno, aquí con el grupo de pastores de una asociación que se está formando, o mejor, que ya se formó en el municipio de Oiba, me gustaría preguntarles qué piensan ellos acerca de cuál es la idea del Señor para este municipio en una sola palabra. Pastor Antonio, amor. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Estamos haciendo este trabajo porque entendemos que cada uno de nosotros somos el resultado del inmenso amor de Dios y que estamos en los caminos del Señor por lo mismo, por ese amor eterno con que Dios nos ha amado, y entendemos que Dios nos ha llamado a compartir ese amor, a mostrarle ese amor a la humanidad, viviendo ese amor. Pastor José, misericordia. Oiba está en el plan de Dios y en la misericordia de Dios para que todo Oiba sea salvo. Gracias a Dios y a esa misericordia, porque en Oiba se ha practicado mucha cosa horrible, como es brujería, espiritismo, ocultismo y pecado de toda índole. Pero a Dios y a la gloria y a la misericordia de Él, que por misericordia hoy ves para Cristo. Pastor Lucho, visitación. No, definitivamente nosotros creemos que el Espíritu Santo está visitando a Oiba. Y nosotros queremos no solo que el Espíritu Santo nos visite, sino que se quede en Oiba por siempre. Esa es la definición, creo que más apropiada para visitación. Bueno, nosotros aprendiendo a través de este programa que unidos podemos alcanzar grandes logros en el nombre del Señor. Recuerde que este es su programa Visitación. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Hace 4 años y medio el Señor me trajo junto con mi esposa para apacentar la grey del Señor en esta localidad. Todo por la gracia del Señor, todo por la misericordia de Dios. Conocí al Señor
en esta población, en la iglesia, en esta población hace 27 años. Acá el Señor me bendijo también dándome la esposa. Trabajé algunos años, 14, 15 años en otro lugar como pastor, pero hace 4 años y medio nos permitió Dios venir a pastorear a este lugar. Algo que quiero contarles a todos los que nos sintonizan es la manera como Dios en su misericordia nos ha bendecido para que junto con otros pastores que también trabajan en este lugar estemos produciendo televisión cristiana para bendición de todos. El pueblo que ya conoce a Dios pues recibe bendición a través de estos programas, pero nuestro objetivo principal está enfocado a las vidas que aún hasta este momento no han sido ganados para Cristo, poderles contar de las maravillas de Dios, de las misericordias del Señor, poderles contar a través, a la luz de la palabra de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros. Oiva, el pueblito pesebre en el departamento de Santander, con sus calles y viviendas de estilo colonial, hermosos paisajes, los que se convierten en escenarios atrayentes para la reflexión, con naturaleza de grandes admiraciones y gentes amables que en su vivir diario son generadores de progreso, marcado en una industria nacida de estos ciudadanos santandereanos. Son ellos los testigos de la unidad que tiene una iglesia cristiana evangélica, demostrando un motivo principal en la predicación del Evangelio: obedecer a Cristo Jesús, siendo un cuerpo unido y no separado. Motivo que algunos deberían aprender para que los que no conocen a Jesús y sus fundamentos vengan a Él. Dentro de todos estos proyectos, coyunturalmente en el municipio aparecieron una serie de oportunidades. Yo pienso que eso fue el plan del Señor, que fue acomodando cada cosa para abrirnos puertas y nosotros poder penetrar a las oportunidades y tomar esas oportunidades que el Señor estaba abriendo. A raíz de la legalización de las parabólicas en Colombia, el que quiera tener canales codificados tiene que producir televisión. Y así se creó el canal Telepoima en el municipio de Oiva. Al crear el canal Telepoima y pretender llenar una parrilla, hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad, bajo unos criterios muy bien manejados de parte de la parabólica de acá en cuanto a la libertad de cultos, en cuanto a la independencia de credos y de política, nos fue extendida esa invitación. Esa invitación la aprovechamos inicialmente, pues yo tenía algunos conocimientos de producción de televisión. Empezamos a producir televisión con los equipos de la misma parabólica que tenían y luego lentamente empezamos a orarle al Señor para que el Señor mismo nos diera los equipos. Ha sido extraordinario el respaldo del Señor en la consecución de los equipos, en la producción del canal, del programa. Ha sido dirigido completamente por el Señor. Nosotros mismos producimos la televisión, nos apoyamos en un camarógrafo, pero nosotros tres, los pastores, producimos. Nosotros tenemos pues el computador que en donde se edita, las cámaras ya son de propiedad nuestra, las compramos, el Señor nos dio la provisión, los trípodes. Bueno, ha sido algo maravilloso, un milagro de parte de Dios. Razón de vivir, me diste cuando ya no. La labor básicamente de la predicación del Evangelio es para causar cambios en todo pueblo y nación. Es la unión la que hace que nosotros seamos vistos como la iglesia de Jesucristo, con una profunda identidad, la que nace en la santa palabra de Dios, que cuando se vive, transforma vidas y naciones enteras en adoradores de un Cristo vivo y misericordioso, que pretende hacer del hombre
que no tiene paz en su vida, alguien que le encuentre un significado a su estadía terrenal. ¿O no es así que en su posibilidad, quizás usted u otra persona todavía no haya hallado el horizonte de Dios y en esa razón se encuentra vacío y sin futuro de éxito? Amigo televidente, solo en Dios está la verdadera salida. El Señor en su misericordia nos permitió ser como los pioneros en cuanto a la programación en el canal comunitario de OIBA. Desde sus inicios nos abrieron las puertas en el canal Telepoima del municipio de OIBA. Nos invitaron, pues invitaron a toda la población, a todas las entidades, a todas las instituciones, a los colegios, pero el Señor en su misericordia nos permitió a nosotros, los pastores de las iglesias cristianas, comenzar a ser como los pioneros con la programación en el canal. Y ha sido una bendición porque nos hemos comprendido, nos respetamos. Nuestro objetivo también es que la comunidad se dé cuenta que aunque estemos pastoreando en congregaciones diferentes, en concilios diferentes, nosotros no andamos en guerra, porque el objetivo de Dios para nosotros no es ese. El objetivo nuestro, el objetivo que nos ha unido a hacer esta programación, ha sido la salvación de las almas, predicar a Cristo, predicar el mensaje que Cristo trajo, decirle al mundo lo que la palabra de Dios dice, que todos somos pecadores, pero que Dios nos ama, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, que Dios está dispuesto a perdonarnos en Cristo, a darnos ese regalo maravilloso, ese regalo grande que es la salvación del alma. Ese es nuestro objetivo común. Y siendo conscientes de que es mejor unidos, como dice la Biblia, que cada uno por su lado, se nos dificultaría más, pues tomamos la decisión de comenzar a predicar el mensaje de Cristo a las almas. Y ha sido una bendición grande. Las personas nos llaman, las personas cuando nos los encontramos, cuando vamos a la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar, nos han felicitado por el programa. El Salmo 23, versículo 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En todo proyecto de vida, cuando se tiene presente el nombre de Cristo Jesús, es el Dios soberano quien se encargará de cuidar que esa obra se lleve a cabo, puesto que es el Espíritu Santo el más interesado en que se predique el nombre de Jesucristo. Y por ello nos llevará exactamente al lugar adecuado donde conseguiremos el recurso para avanzar en la bendición de ser canal en la predicación del Santo Evangelio. Por eso no se preocupe, hermano o amigo televidente. Descanse en Dios y espere el momento con fe y valentía, que el Señor le dará la respuesta para que usted, como socio del Creador, pueda ser colaborador. Yo quiero invitar a todos nuestros consiervos del ministerio a que entendamos algo. Nosotros trabajamos para un mismo Señor. Y las almas que el Señor nos permita ganar son para Él, no para nosotros. Y que tenemos que entender que no es nuestro prestigio el que debe remontarse, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra, gloria y alabanza del Señor, no para nosotros. Entonces, lo mejor
que podemos hacer nosotros es unirnos, porque unidos haremos un mejor trabajo y el Señor será glorificado por la unidad. El mismo Señor dice allá en San Juan 17 que para que estemos perfectamente unidos. Entonces, el Señor él mismo ordena la unidad, se goza de la unidad y la unidad exalta, engrandece y glorifica el nombre del Señor. Porque es la mejor manera de servirle y de hacer un mejor trabajo para la gloria de Él. De verdad que uno solo no es mucho lo que puede hacer, pero si nos unimos podemos hacer muchísimo para la gloria del Señor. Y me alegra muchísimo que en el mundo, en Colombia, el cuerpo ministerial se esté uniendo de una u otra manera, pero están buscando la unidad. Y es lo mejor, de verdad que no hay otra cosa mejor que la unidad. Si todos entendiéramos que Cristo, en lugar de dividir la iglesia, vino fue a unirla, lograríamos proyectos de mayor calidad y de grande alcance. Hoy en el municipio de Oiba hemos visto este grupo de pastores que no pretendiendo solamente hacer un trabajo a nivel de misión, que es muy importante, valga aclarar esa situación, se han unido para alcanzar almas en el nombre del Señor. Estimado pastor, hermano en la fe, Cristo vino a unir su iglesia. Recuerde que la visitación del Espíritu Santo vendrá cuando nosotros nos convertamos en un pueblo unido para glorificar el nombre del Señor. Nos despedimos desde el municipio de Oiba, recordándoles que de nuevo estaremos en sus casas. Dios les bendiga. Hola, soy de Deutschland, Regensburg, es en el sur de Deutschland. Blessings to all, my name is Danielle and I'm from the United States. Hello, my name is Anne-Kathrin Kramer. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores. Soy de el país del Perú, Iquito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Huber Lozano. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.